inventario 16BE81562, corresponde a una camioneta Mazda CX-3 modelo 2016, color blanco. Presenta daño en la parte frontal, posible daño en la suspensión delantera izquierda. La llanta se encuentra baja. En un momento pasamos a detalle. Alcanzamos a ver las piezas, se encuentran sueltas y dañadas, como su fascia delantera. Alcanzamos a ver rota del lado derecho. No cuenta con su faro de niebla del lado derecho, posiblemente dañado. Cuenta con su faro de niebla del lado izquierdo, aparentemente en buenas condiciones. No cuenta con la rejilla. Alcanzamos a ver su parrilla y su emblema, se encuentran sueltos y dañados. El faro derecho se encuentra totalmente deshecho. Lo alcanzamos a ver roto. El faro izquierdo se encuentra suelto y también roto. Alcanzamos a ver su refuerzo de fascia, se encuentra doblado, dañado. Varias tolvas se encuentran rotas. Su bastidor delantero derecho se encuentra totalmente doblado. El bastidor delantero izquierdo también se encuentra demasiado doblado. Su cofre abollado y descuadrado. Pasamos a la parte del motor. Su motor aparentemente completo. Alcanzamos a ver el marco radiador de la parte superior, se encuentra doblado. El radiador y condensador se encuentran doblados, dañados por el siniestro. Su motor cuenta con su batería, su caja de fusibles, portafiltro de aire, su computadora en buenas condiciones, la tapa embellecedora en buenas condiciones. Cuenta con aceite de motor, nivel correcto. El aceite se alcanza a ver sucio, se alcanza a ver quemado el aceite. Alcanzamos a ver la tolva y su motoventilador, aparentemente en buenas condiciones. Cuenta con su módulo de ABS, posiblemente se encuentre dañado. Lo alcanzamos a ver prensado. Pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio, el rin delantero izquierdo tallado, la llanta baja, posiblemente daño en componentes internos de la suspensión. Salpicadera izquierda se encuentra descuadrada, las dos puertas del lado izquierdo presentan ligeros rayones, su espejo lateral izquierdo completo. Pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela color negro, se encuentran ligeramente sucias. Su sistema de airbag se encuentra activado, la bolsa de volante, la bolsa de tablero se encuentran activadas. La camioneta es automática, cuenta con una pantalla de estéreo original. Alcanzamos a ver las dos viseras, su toldo interior. Cuenta con sus dos tapetes en la parte delantera. Parte interior trasera, alcanzamos a ver los tapetes, se encuentran sucios. Las vestiduras se encuentran ligeramente sucias. Alcanzamos a ver su faldón izquierdo en buenas condiciones. La calavera izquierda en buenas condiciones. Llanta trasera izquierda 80% de vida. La fascia trasera del lado izquierdo se encuentra abollada. Alcanzamos a ver también rota, tallada. Cuenta con su reflejante izquierdo. Tapa cajuela en buenas condiciones. Cuenta con sus emblemas. Pasamos al interior, alcanzamos a ver que cuenta con su gato mecánico, su llave de ruedas. Cuenta con dos ganchos de arrastre. Alcanzamos a ver que no cuenta con su llanta de refacción. Calavera derecha en buenas condiciones. Alcanzamos a ver su reflejante trasero derecho. El faldón en buenas condiciones. Alcanzamos a ver en la suspensión trasera derecha, cuenta con un rin placasero. La llanta posiblemente sea el de refacción, en buenas condiciones. No cuenta con un rin de aluminio de la parte trasera derecha. Las dos puertas del lado derecho presentan ligeros rayones. Su espejo lateral derecho completo, ligeramente rayado. Salpicadera derecha se encuentra dañada. Alcanzamos a ver abollada, descuadrada. Posible daño también en la suspensión delantera derecha. Alcanzamos a ver el rin doblado, la llanta baja. Se encuentra rota la llanta. Alcanzamos a ver los componentes internos de la suspensión derecha. Su brazo control se encuentra doblado. Alcanzamos a ver el amortiguador ligeramente doblado. La banda de accesorios se encuentra dañada. Alcanzamos a ver la pedacería. Su marco radiador de la parte baja totalmente roto.